Hi everyone. Welcome to the show. We're coming through, Jeffrey. So thank you so much for translating for us, Joanna. You're welcome, Ken. And then the pleasure. So is Joanna translating me? No, you're going to translate me. Yeah. Okay. Joanna will translate me. Okay. So basically, the inspiration for the show, me and Anna got together, and so I said to her, what do you really want to do? What's it for? And she said, I want to dismantle the ego. So that really got me excited. I said, yeah, that's exactly it. I don't think for the show. Oh, sorry. No. Así que me gustaría hablar de la inspiración acerca de este show con Ken. Estaba diciendo que cuando empezamos a hablar de este tema, de este show, lo primero que pensamos fue, queremos desenmascarar al ego, terminarlo por completo. Y eso fue algo que me inspiró mucho. So from that conversation, we then said, okay, so how do we do that? And what came forward was the self-concept. How do we undo the self-concept? Dijimos, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo vamos a hablar de este tema? Y lo que sucedió fue que vino, vamos a deshacer el concepto del yo. So over these weeks or so, things have become quite deep for us, as you can imagine in this prayer. Así que en estas últimas semanas las cosas se han vuelto bastante profundas solo con esta oración. There's been a lot of prayer coming up, even around the show. I wasn't even feeling it. Ha habido un montón de miedo viniendo, incluso para mí, ni siquiera estás sintiendo hacer un show. I would have to expose myself, or the ego self would be exposed in some way. Sabiendo que él iba a ser expuesto, que mi concepto del yo, el ego, digamos, iba a ser expuesto. And so through this, we've had a miracle. Así que a través de esto tuvimos un milagro. So it was Anna's birthday. Y que era el cumpleaños de Ana. So she thought. O eso pensó ella. And so I'll just tell you a little bit about what happened. So Anna wanted to celebrate her birthday. Así que te voy a contar un poco de lo que pasó. Ana quería celebrar su cumpleaños. A really important thing to her. Y esto era algo muy importante para ella. In her life, it's always been very, very important to have a big celebration with her family. De su vida, para ella siempre ha sido muy importante tener una celebración con su familia. However, the spirit had another plan for this birthday. Sin embargo, el espíritu tenía otro plan para este cumpleaños. Do you know what your prayers were before all of this began? Yeah, so I'm going to share now in English, Joanna. Sí. I want to share about my prayers. And I feel like I have three major prayers that has to do with all this topic. Okay. Bueno, yo tengo tres más, una de las más, de las tres más importantes oraciones para mí acerca de este tema. And the first prayer was... La primera oración. Sorry. La primera oración es... If we are talking about the self-concept, I really want to know I'm not this body. Si estamos hablando del concepto del yo, quiero realmente saber que no soy este cuerpo. My second prayer was... Mi segunda oración era, o es... I want my voice to be used by the Spirit. Quiero que mi voz sea utilizada por el Espíritu. And the third prayer.
¿Y la tercera oración? Came in when we were doing the name for the show. Vino cuando estábamos haciendo el nombre para este show. And it was dismantling of the ego. Y era el desmantelar al ego. So as we can see, we've got some really deep prayers there. And it was really funny because when all this dismantling started happening, Michael was the one who said, you must have had this deep prayer. Así que podemos ver. Hiciste estas oraciones muy profundas. Y incluso cuando todo se estaba desarrollando, Michael le dijo, seguramente tuviste una oración muy, muy profunda. Of course, it took a little bit of an investigation as to, Anna, what have you been praying for? Pero claro que tomó un poco de investigación. Ana, ¿qué has estado orando? ¿Qué has estado rezando? So back to the birthday. So here she is, she's all ready for the day. She's got her dress on and she's looking forward to celebrating her birthday. Así que regresando al tema del cumpleaños, ella tiene su vestido puesto y está lista para celebrar su cumpleaños. However, you felt that there was something not quite right. Everybody was not on the same page as Anna. Sin embargo, sentiste algo que no estaba bien, que no todos estaban en la misma página que tú. And because we all knew that it was Anna's birthday, there was a lot of prayer going in the background as to how might we celebrate her birthday. Y como sabíamos que era el cumpleaños de Ana, se llevó un montón de oración como en la parte de atrás, digamos, para ver qué se iba a hacer para este día. Would we get a cake? ¿Deberíamos de comprar un pastel? Would we go out for a meal? ¿Deberíamos de salir a comer? Or what could we do? ¿O qué podemos hacer? However, nothing was coming in. Sin embargo, nada venía, nada era claro. So for me, I felt guilty. Así que para mí, yo me sentía culpable. Because everybody celebrated my birthday, even though I didn't want to. It didn't bother me, but yet everything came in. And here was Anna, wanting to celebrate, but nothing was coming in. Y me sentí culpable porque yo no quería celebrar mi cumpleaños y aún así. Todo esto vino para mí, toda una celebración. Y estaba aquí Ana queriendo celebrar su cumpleaños y no estaba pasando nada. So I joined with Anna and I started talking about my birthday and how it's been taken 4 years of this sort of like dismantling of in the beginning. It was like I didn't tell anybody and it felt terrible. Like no one's giving me the gratification of my birthday. Así que empecé a compartir con ella que para mí ha sido un proceso de 4 años. De, digamos, el primer año para mí fue terrible, me sentía muy mal, pero luego de eso, todo fue mejorando. The second year was similar. El segundo año fue similar. The third year felt a bit more loose from it. El tercer año se sentía más liviano. And then the fourth year I felt a deeper connection with myself, so I didn't feel like I needed the gratification from outside. Así que el cuarto año sentía esa conexión con mi ser y ya no sentía que necesitaba algo externo para celebrar este día. So I shared this with Anna. So how did this make you feel, Anna? Así que compartí esto con Ana y esto cómo te hizo sentir, Ana. It made me feel a lot of pain, actually. Like, I was not getting what I wanted and just all these expectations falling. Me hizo sentir con mucho dolor y sentía todas estas expectativas cayendo, desmoronándose. It was like, yeah, I was in a position where I just wanted to be reaffirmed of the love. Era como si fuese una oposición hacia reafirmar el amor que soy. And
Yeah, everything just started going with that. I was just feeling very pain. A lot of emotion came up for me. Y bueno, todo fue fluyendo de esa manera, pero sí sentí mucho dolor y estaba viniendo muchas cosas para mí. Because you went to your room and cried at that point, didn't you? Yeah. It was really painful. Así que tú fuiste a tu habitación después de eso y lloraste, ¿verdad? Fue muy doloroso. Mm-hmm. Yes, it was very painful. I just went to my room and I just wanted to hide. Yo sí fue muy doloroso. Solamente fui a mi cuarto y me escondí ahí en mi cuarto. And then I thought, I'm just gonna hide more. I'm just gonna go somewhere nobody can find me. Y luego me dije a mí misma, voy a esconderme ahí y sin que nadie me vea. Esconderme hasta que nadie me vea. So I went up to the roof. Así que subí a la azotea. And I was just sitting there, just watching the lake. Y estaba sentada ahí, simplemente observando el lago. When Peter shows up with his white shirt, just like an angel. Cuando Peter se acercó a mí con esta camiseta color blanco como si fuese un ángel. And he was just telling me, this is a retranslation of this day. Y él me decía, esto es como una retraducción de este día. Yeah. And then this is when you had that deep prayer, wasn't it, that came in for you at that point. You really prayed hard. Así que en este momento fue cuando tuviste esta oración muy profunda. Realmente oraste por algo. Yes, I really prayed hard at that point because I just wanted to feel that experience of not being affected by this. Mm-hmm. Sí, realmente fue una oración muy profunda para mí. Yo era como decirme a mí misma que yo no deseo ser afectada por esto. And just feeling the truth of what I am. You're saying to me, this is not what I am. Y solamente sentir la verdad de lo que soy. And I just wanted to experience that very deeply. Y yo realmente quería experimentar eso profundamente. Yeah. So you handed it all over. Yes. Así que lo entregaste todo. And now it was in the Holy Spirit's hands. Y ahora está en las manos del Espíritu Santo. Yeah. Sí. So what happened next? What happened next? Así que ¿qué pasó después? What happened next? It was a session, a healing touch session. Lo que pasó después era que estaba en una sesión de contacto para sanar. And then it was like, okay, so I just went to that. How were you feeling at that point as you were walking along, knowing that this is the healing touch you're about to? ¿Cómo te estabas sintiendo, sabiendo que venía esta sesión de contacto para la sanación, sabiendo que era tu cumpleaños? Mm-hmm. I just really felt that I wanted for the day to be over already. It's like, I don't want to go through this. So I just wanted to stop and just be over with it and that's it. Sí, me sentía como si no quisiera realmente estar ahí. Quisiera que el día ya terminase. Como para mí era que ya acabe, por favor. But I didn't know that the gift was waiting there for me. Pero no sabía que el regalo me estaba esperando a mí en ese momento. So during that session, Michael came in. Así que durante esa sesión, Michael entró. And he started sharing, like, this is a topic that's up right now. Y él empezó a decir que ese es uno de los temas que estaban en ese momento saliendo, surgiendo. So, what are we celebrating? The birth of what? ¿Y qué es lo que estamos celebrando? ¿El nacimiento de qué? It's actually like dying.
Es de hecho como morir. Just like a reaffirmation. Yes, this is your birthday. Como, yes, como una reafirmación. Sí, este es tu cumpleaños. Yes, you are this body. Sí, eres este cuerpo. And yeah, I guess I just got very honest with what I was feeling with that. Y en ese momento yo sentí que estaba siendo muy honesta con lo con cómo me sentía con eso. Because it was like taking this small little piece of love for one day for Anna. Era como tomar este pequeño pedacito de amor solo para Anna, solo ahorita. That you could be the special one. Que podía ser la especial por un día. But yeah, the spirit wanted to show you something different. Pero sin embargo, el espíritu quería mostrarte algo distinto. And so we had a discussion around birthdays and what this was bringing up for everyone. Así que tuvimos una discusión acerca de cumpleaños y qué estaba trayendo todo esto. And so some of the themes that came up were reciprocity. Así que algunos de los temas que estaban viniendo era la reciprocidad. Guilt that Anna didn't get what she wanted. Culpa de que Anna no obtuvo lo que quería. Unfairness. Que no era justo. What other themes? Those were the themes. I think that was pretty much it that we explored. Así que creo que eso fue más que nada lo que exploramos. And then Michael said to you, what are you, who is really celebrating this birthday? That was big. Y luego Michael te dijo, ¿quién está realmente celebrando este cumpleaños? Yeah, so I feel like at that point, I had to make a decision. Sentí que en ese momento tenía que tomar una decisión. And it was like this open invitation for me to see this differently. Y era como una invitación abierta a ver esto de forma diferente. It was like, what am I choosing right now? Like era this como, idea of what I am? Era como, ¿qué es lo que estoy eligiendo? ¿Esta idea de lo que soy? Or I'm just really choosing what spirit is showing me right now. O en verdad sí estoy eligiendo lo que el espíritu me está mostrando en este instante. And it was something beautiful that Michael shared too. Y era algo hermoso lo que Michael me compartió. He was saying that I don't know if this is true, but this feels beautiful. Y él estaba diciendo, y no sé si esto es cierto, pero es muy muy lindo, muy hermoso. That in Germany, the birthday person gives gifts to everyone. Que en Alemania, la persona que cumple años le da regalos a todas las personas, a todos. So that just felt very deep for me. Y yo lo sentí profundamente en mí. It was like, I have to choose right now. Era como, debo elegir ahora. Instead of wanting like all this love to come. En lugar de querer que todo este amor venga a mí. I just felt so grateful at that moment. Y me sentí con profunda gratitud en ese instante. I just felt all this love. It was like something just washed over me. Simplemente sentí todo este amor como si estuviera cayendo sobre mí, derramándose en mí. It was all about having this moment to share all my love to everyone that was there. Era como tener este momento y en ese mismo instante compartir todo el amor que tengo para todos. And just celebrating like the birth of what I truly am. I just want to leave this moment. Solo celebrando lo que realmente soy, este amor que realmente soy. Yeah, so
We were all so happy, like the mind just shifted completely. Y estábamos muy felices de que la mente dio un cambio radical, total. Because you started to see it as a gift. You realized that this was the gift. Sí, porque te diste cuenta que esto era el regalo. The healing was the gift for me. La sanación era el regalo para mí. Sí. You got a cake. Yes. Y después tuvimos pastel. Sí. Sí, estoy bien. Anna and Ken really wanted to go into the section self-concept versus self. Ana y Ken realmente querían ir en el tema del concepto del yo en contra del ser. A concept of the self is made by you. I'm going to read it. You're going to read it, okay. Which one? 31. The first line of the second paragraph. Okay. Tú forjas un concepto de ti mismo. It bears no likeness to yourself at all. El cual no guarda semejanza alguna contigo. And then paragraph 8. A concept of the self is meaningless, for no one here can see what it is for. La idea de un concepto del yo no tiene sentido, pues nadie aquí sabe cuál es el propósito de tal concepto. And in sentence 3, now must the Holy Spirit find a way to help you see this concept of the self must be undone if any peace of mind is to be given you. Ahora el Espíritu Santo tiene que encontrar un modo de ayudarte a comprender que el concepto de ti mismo que has forjado tiene que ser deshecho si has de gozar de paz interior. Nor can it be unlearned except by lessons aimed to teach that you are something else. Y no se puede desaprender, excepto por medio de lecciones cuyo objetivo sea enseñarte que tú eres otra cosa. For otherwise you would be asked to make exchange for what you now believe for total loss of self. Pues de lo contrario, se te estaría pidiendo que intercambiases lo que ahora crees por la pérdida total de tu ser. And greater terror would arise in you. Lo cual te infundiría aún mayor terror. Thus are the Holy Spirit's lessons plans arranged in easy steps. Por tal razón, las lecciones del Espíritu Santo están diseñadas de manera que cada paso sea fácil. That though there be some lack of ease at times, y aunque a veces pueda producirse cierta incomodidad y angustia, and some distress, y angustia, there is no shattering of what was learned, but just a retranslation of what seems to be the evidence on its behalf. Ello no afecta lo que se ha aprendido, sino que constituye una reinterpretación de lo que parecen ser las pruebas a su favor. So that was the section of the course, I think, that relates to, and I told them that's my favorite section. Así que creo que esa era la sección del curso que se relacionaba más, y es mi favorita. Because it allows you to be where you seem to be at. Porque te permite estar donde tú crees estar. And then humbly just accept the plan to take you to the remembrance of who you are. Y después humildemente aceptar el... Just help you remember who you are. Yeah, te ayuda a recordar quién realmente eres. So you believe in birthdays? Así que tú crees en cumpleaños? Let's do a healing on your birthday. Hagamos una sanación en tu cumpleaños. It's a little stressful. Es un poco estresante. But not unmanageable. Pero nada que no puedas manejar. You can handle it. Puedes manejarlo. And your heart bursts open. Y tu corazón solo se abrió por completo. And then the Spirit said, okay, you ready for the next one? Y luego el Espíritu Santo dijo, bueno, ¿estás lista para la próxima? So the very next day you had to face death. Así que al día siguiente tuviste que enfrentar muerte. You want to tell us about that? Yeah.
¿Nos quieres sí. hablar un poco? Sí. Así que, so the next morning. Así que las mañanas siguiente. I received this message. Recibí este mensaje. That one of my best friends just passed away. Que uno de mis mejores amigos falleció. She was a very close friend of mine. Ella era una muy querida amiga. In this transition phase that I was going through. En este proceso de transición que yo estaba atravesando. And it was like both death and birth was just like together in one point. Y era como si muerte y nacimiento se juntaran en ese instante, en ese punto. No sé qué más decir. She's translating. Was that I asked you how did she die? Así que yo te pregunté cómo fue que falleció ella. And you said it was a car accident. Y tú me dijiste que fue un accidente de tránsito. And we explored the idea of, well, what if it was a suicide? Exploramos la idea de qué tal si hubiera sido un suicidio. How do you feel about that? ¿Cómo te sientes respecto a eso? And I think Ken said, well, it feels like she then had some choice, that there was some responsibility there. Y creo que fue Ken el que compartió. Así que había una especie de decisión, de elección. And you might feel sad yourself for losing your friend. Y tú puedes sentirte triste por perder tu amiga. But there's nothing really you could do because she wanted to go. Pero no hay nada que pudieras haber hecho porque ella se quería ir. It's almost a little bit easier. Así que se sentía tal vez un poquito más fácil. And then with a car accident, it's like, oh my God, she didn't want that. Y luego con el accidente de tránsito era como, oh mi Dios, esto no era lo que ella quería. She even had a baby. I mean, what about the baby? Incluso tenía un bebé. O sea, ¿qué pasa ahora con el bebé? And it's like, it's not her fault. Y fue, no es su culpa. So we just really went into the idea of decision, and if everything that seems to happen to me is a decision that I wanted. Así que realmente fuimos al tema de la decisión. Si realmente todo es una decisión. And however it plays out, like I do it to myself. Y de cualquier forma como se desenvuelva, si me lo hago a mí mismo. Or a car hits me on the street. O un carro me pega. En la calle. There's a decision very deep in the mind. Hay una decisión muy profundamente en la mente. That wants exactly what happens to it. Que quiere precisamente lo que le está sucediendo. And you somehow that worked for you. You felt a sense of relief. Yeah, de alguna manera eso te dio a ti y sentiste una sensación de calma. And maybe why? Why did that give you relief in your own experience? ¿Por qué fue que te dio paz, digamos esto? I think what gave me peace was, creo que lo que me dio paz fue feeling that, sentir que it was like a mission accomplished, it was time for her to go. Mm. It was what served the whole. Mm. Que era una misión cumplida, que era como si ella fuese hace como a una misión para servir al todo, al absoluto. Mm-hmm. Yeah, that she was not a victim of this. Y que ella no era una víctima de esto. And it wasn't even that she chose it. Y no era ni siquiera que ella lo escogió. Or that you chose it. O que yo lo escogí. It was like the mind chose it. Era como que la mente lo escogió. And so everybody's blessed by it. Así que todos son bendecidos por like, esto. For those of you that were here for our sickness retreat last weekend? Yeah. Sí, para los que estuvieron en el retiro de la enfermedad que fue el fin de semana pasado. You might have heard my prayer, okay, what would you have me know, Jesus? Pudieron haber escuchado mi oración, ¿qué vas a querer que yo haga? And right at that minute, right there behind this wall. Justo en ese minuto,
afuera de esta pared. A car drove over the cliff and into the house next door. Un carro condujo en la montaña y cayó. And I ran over and they were all fine. Y cuando corrí hacia ahí, todos estaban bien. The car was destroyed. El carro estaba destruido por completo. And I said, wow, what a miracle, you're great. Y dije, qué milagro, están bien. And the guy said, yeah, it is. Y dijo, sí, lo es. And you might ask, well, did I cause that, or did they cause that, or did Jesus orchestrate that for me? Podrán preguntar, ¿será que yo causé esto, o ellos lo causaron, o Jesús organizó esto para mí? Because I got the lesson of just being the observer. Porque tuve la lección de poder ser el que observaba. But I felt it was the mind orchestrating it, or the healing of the sonship, rather than a person, or even Jesus making it happen. It was just orchestrated. Pero sentí que la mente lo orquestó, porque era para la sanidad de la mente. No era algo personal. So I don't know, maybe this, do you have something, Ken, or we should read that part in the course? Well, I was just thinking about also the next steps in this, where you came into your strength. Estaba pensando también en los otros pasos en los que tú pudiste llegar a tu fortaleza. And in a way, what we're talking about is like, it seems like there's this huge, great drama going on. Someone's died. De alguna manera parece que hay un gran drama, que alguien falleció. And so your mom was trying to call you. Oh, yeah. Así que tu mamá te estaba tratando de llamar. And wanted to join in the devastation of what's happened. Quería unirse en esa devastación de lo que pasó. Yeah, my mom called me. Sí, mi mamá me llamó. She wanted to share with me the news, but I already knew what quería, was going on. Quería compartir conmigo la noticia, pero yo ya sabía qué era lo que estaba pasando. And she was crying, like, these are very, very close family for us. Y ella estaba llorando porque ella era una de las familias más cercanas para nosotros. And she was like, oh, this is terrible, and like a lot of pain. A lot of pain. Y ella dijo, esto es terrible y siento mucho dolor, tengo mucho, mucho dolor. And it was like, again, like an invitation for me to choose. Y era otra vez como si fuese una invitación para mí elegir. Do I want to just fall apart right now and just, I don't know, fall into that suffering and Mm-hmm. Quiero caer en esa suffering. En ese sufrimiento. Or I had the choice to be in my strength. O tengo la decisión de estar en mi fuerza. So I just told, I don't know, it just came to me. This is like the strength of God is pulling us out. We have to stay in the strength of the prayer. Y simplemente vino a mí esa fuerza de Dios de permanecer en esa oración, de la fuerza de Dios en mí. Yeah. And what happened with your mom? What did she say then when you stopped her? Because you told me you were very short with her at that time. No. ¿Y qué pasó con tu mamá? Que fuiste directa con ella y le dijiste como no. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué hizo ella? And I just felt my mom lifted up with me. It's like, yes, this is what we're doing, and yes, it's this what's gonna pull us out, the strength of the prayer, the strength of God, really. So she just. Sí, la reacción de mi mamá fue como de levantamiento por sí, la fuerza de Dios nos puede sacar de aquí, la fuerza de Dios nos puede realmente sacar de aquí. And then, yeah, yes. It was beautiful with that strength. I just finished the call.
Y después de tener esta reacción de la fuerza de Dios, terminé la llamada. Yeah, not buying into the illusion. No comprar, como no, no meterte a la ilusión, por así decirlo. Because your mum was also saying, I wish I was there with you and to comfort you, because this must be so, so terrible. I'm really trying to, you're really being pulled into it. Sí, tu mamá tratando de decirte, me gustaría mucho estar ahí sosteniéndote, abrazándote. Me gustaría estar ahí, esto debe ser muy difícil para ti. Yeah, the strength didn't come from me at all. Y sí, en ese punto la fuerza llegó a mí en ese momento, en ese instante. And she was saying to me, I love you, I love you, I love you. Cuando ella me estaba diciendo, te amo, te amo, te amo. And I just wanted to share that with her, I love you. Y yo quería compartir con ella también, decirle, te amo, te amo. So then, the course section we thought was appropriate for this. Así que la sección del curso que creímos era apropiada para esta. Paragraph 2. Salvation is undoing. If you choose to see the body, you behold a world of separation, unrelated things and happenings that make no sense at all. This one appears and disappears in death. That one is doomed to suffering and loss. La salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de sucesos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir. Otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. And no one is exactly as he was an instant previous, nor will he be the same as he is now, an instant hence. Who could have trust where so much change is seen? For who is worthy if he be but dust? Y nadie es exactamente como era un instante antes, ni será el mismo un instante después. ¿Qué confianza se puede tener ahí, donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? Salvation is the undoing of all of this. La salvación es el proceso que deshace todo esto. Paragraph 3. Salvation does not ask that you behold the spirit and perceive the body not. La salvación no te pide que contemples el espíritu y no percibas el cuerpo. It merely asks that this should be your choice. Simplemente te pide que esa sea tu elección. How is this done? Sentence 9. ¿Cómo se puede hacer esto? It is not done at all. No se puede hacer en absoluto. What could there be within the universe that God created that must still be done? Pues, ¿qué podría aún quedar por hacer en el universo que Dios creó? So I think that's a good section to surround your stories. You just got a few minutes left. So. Yeah. Thank you so much for sharing all of that, Anna. That's really beautiful to go on that journey. Muchas gracias por compartir todo esto, Ana. Ha sido realmente hermoso poder compartir esto contigo. And in actual fact, the real beautiful thing about her sharing was is just that everybody feels that it's not personal, but yet we can all be released in that. So I'm very grateful for what you did. Y lo hermoso de esto es que todos somos liberados a través de esto, que no es personal. Si no es para todos, y me siento muy agradecido por esto. Thank you. Jeffrey's just holding up a sign saying that we can mention Joanna had some beautiful music to play for us today. Jeffrey está sosteniendo un cartel que dice que Joanna tenía música para compartir hoy. But we discovered that it's a little more technically difficult than we thought. Descubrimos
poquito más difícil técnicamente de lo que pensamos. But maybe next week we'll be ready for it. So. Pero tal vez la próxima semana vamos a estar listos para ello. And I might see you soon, Joanna. So. Y posiblemente sea pronto, Joanna. Thank you so much. Muchas gracias, Joanna. Thank you very much. And thank you everyone for joining us. And thank you, Jason. Y gracias a todos por compartir con nosotros. Gracias, Jason. Thank you. Thank you very much.